Bienvenidos a este tercer recital de poesía, conformado de nuevo por poetas y escritores de la Cuenca Minera, que nos hemos unido en esta ocasión en torno al Día Mundial de la Poesía que conmemoramos hoy 21 de marzo y que fue declarado como tal por la UNESCO en el año 1999. Se me ocurrió que este año, pues, íbamos a hacerlo de una manera especial, este recital, porque conmemorando el día que estamos conmemorando, pues todos los poemas versan sobre la poesía. Es decir, recitaremos un poema para hablar de poesía. Eso en términos nuestros se llama metapoesía. Y bueno, agradecer a todos que se hayan sumado, cada uno desde su perspectiva nos irá dando los matices que para ellos tiene la poesía. Agradecer sumamente a Carmen Alcázar, porque es la encargada de vertebrar todos estos vídeos y que siempre que llamo a su puerta, pues me la abre de par en par y hace un trabajo ímprobo, sin duda. Monta unos vídeos muy bonitos, espero que este también les guste. Y bueno, entrando ya en materia, en lo que a mí respecta, quería decir que en esta ocasión, pues, me apetecía compartir con ustedes ese momento mágico en el que aparece la inspiración. Ese momento en el que se me agolpan las palabras en la cabeza y me revolotean cual enjambre de abejas que se posan en mi almohada y no me dejan conciliar el sueño. Al final, las palabras me van imbuyendo y ganan ellas y tengo que rendirme ante ellas. Y empieza el proceso de la creación. Y ese proceso tiene algo mágico, es algo mágico. Algo que es difícil describir con palabras, pero voy a intentarlo en el poema, ¿no? Y bueno, decirles que voy hilando palabra a palabra, se van vistiendo los versos a la vez que se desnuda mi alma. Empiezo con el poema. Qué dulce silencio en la noche, vagando por los rincones del verbo. Palabras errantes estallan en el tiempo, deslizándose por las manecillas, quebrando todos los miedos, deconstruyendo quimeras y vanando sueños. Qué calmo silencio el de la soledad a solas, caminando sin miedo, frente a frente, jamás de espaldas, con mi rastro, con mi sombra. ¡Qué catarsis el silencio en este devenir sin derrota! Resurgiendo paso a paso, enhebrando las alas que algún día quedaron rotas. Algo sagrado se escucha, es tu propio latido, el pálpito de la vida. Plenitud frente a la soledad, esa apacible sensación de estar a solas, ante mí misma. Ese es el misterio de la poesía. Muchas gracias de nuevo. Espero que les guste este recital que hemos ido elaborando. Feliz Día Mundial de la Poesía. Y aludiendo al hecho de que hoy 21 de marzo comienza el equinoccio de la primavera, me despido de ustedes con el deseo de que esta primavera sea la que recordamos, que sea un punto de inflexión y volvamos a aquella que recordamos. Muchas gracias de nuevo y mi cariño siempre. Desahuciados pensamientos, marcas impregnadas en versos despiertan al vacío. Estrecha el alma descubre sin pensar la libertad. Poetas respirando estrofas, sonidos de cigarra soportando diluvios. Brotan melodías. Despertar caricias arropadas en la hoguera de la vida. Viento que todo lo transporta dentro de mí la luna.
ilumina la poesía. Buenos días, aquí desde Zalamea La Real, de nuevo. Gracias a todos y a todas los participantes por estar este día tan conmemorativo del Día de la Poesía. Cuando estaba en el colegio explicaba yo a los niños que era poesía y claro, era muy pequeñito y no lo podían entender nunca. Pero cuando sonaba una palabra con poder junto a la otra, un soneto, una forma de explicarle una canción en rima o en poesía, en poema, y ellos pues se la aprendían rápidamente porque es algo que se te mete en el alma. Decía a ver que es poesía. Poesía eres tú. Decir que para mí la poesía es una mariposita que la he tenido desde pequeña clavada siempre aquí en el alma, en un huequecito, y que me sube para arriba y me da muchas vueltas en la cabeza, hasta que eso lo intento plasmar en un lápiz y en un papel. Y al cabo de un tiempo la tengo que sacar, porque es algo interior, algo de mí o algo de algo que yo esté relacionada en este mundo, en este vivir, en este día a día. Yo hoy, por ser el Día de la Poesía, voy a leer de mi librito, mi libreto. Es una ópera prima de Detrás del Cristal. Y bueno, el primero que hice, y para mí es algo del alma. Son sentimientos metidos todos en una pequeña hoja de papel, porque tenía que escribir en donde no había nada. Os voy a leer dos poesías porque son cortitas. Una es aire y otra es inexistente. Aire. La locura de tu aire en anocheceres de plata. Mi alma palidece y el azul oscurece. Música, música que empapa y ablanda la madrugada. Y llegan los silencios y acallan las mis lágrimas. Ilusiones falsas. Inexistente. Y si en tu caminar encuentras pobreza, soledad y alguna hada de la noche, si el romance surge con desvaríos y leyendas, brillando el sol entre hielos, con deseos íntimos de anhelo entre bonitos sueños, pero en ese tiempo, en ese espacio, si en ese espacio se enturba tu pensamiento, surge la indiferencia, quedando canciones sin tu presencia. Ya sabré que aún no quedará nada. Muchas gracias, un besito, hasta otro día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Delgado. Y me gustaría celebrar como todos vosotros el Día de la Poesía. Agradecer a mi amiga Rosario Santana su invitación. Y dejadme que os lea algo que no, por favor, que no lo cataloguéis como poesía. Un abrazo. Eres la letra de la música y la música de las melodías. Eres el camino del caminante que en su andar la senda construía, el mar del marinero que en tierra esperaría, la luz que un borriquillo a moguer llevaría, la cebolla que en una nana se convertiría, el reloj que a las 5 de la tarde recuerda que Sánchez Mejías moriría, la golondrina que en tu balcón a su nido siempre volvería. Eres judía, romana, cristiana, mora, la que canta y también llora. Amor, desamor, tristeza, alegría, el beso, la caricia, el arrullo, la armonía. Todo eso y mucho más para mí eres poesía. Un saludo. Thank you.
agradecer una vez más a Rosario Santana que me haya tenido en cuenta para este evento, para el Día de la Poesía, que se celebra de manera internacional. Nos hubiera gustado que este evento hubiera sido más cercano, pero por la pandemia del COVID-19, pues esto se tiene que quedar así. Va a ser virtual y vamos a tratar de que sea lo más bonito posible y que ustedes lo disfruten. Mi poema se llama Los versos que yo soñaba. La poesía llegó a mi vida y marcó cuanto yo he sido. Fui la niña soñadora que atravesaba los libros, con las pupilas que amaban los versos que eran mi aliento y que eclosionaron dentro y fueron unos conmigo. Pues el ser indivisible, líricamente el suspiro, fue la pluma de mi alma y de mi voz el sonido. Nacida ya en una tierra de prodigio y de poesía, fui sembrada de poesía en las cortas y caminos. Así, la vida son versos que susurran al oído, lo cotidiano y hermoso, a veces más escondido, porque a plena luz se muestra dulce y amargo su fruto, fantasmas del malacate, canto teñido de tinto. Es libertad mi poema, es mi tierra y mi sentido, lo más sensorial y dulce que se estremece dormido en esas noches insomnes en que murmuran las musas los versos que yo soñaba y que caminan conmigo. Espero que les haya gustado. Gracias. Día de la Poesía. Yo soy Fran Arroyo y os voy a recitar un poema que titulé Poetastro. Puedes pasar toda tu vida llamándote poeta y nunca serlo. Puedes gastar toda tu tinta en 10.000 libretas y seguir sin serlo. Puedes retorcer cada verso, cada palabra, cada letra, hasta que mueran de asfixia y aburrimiento. Y ni así serlo. Puedes pensar como un poeta, beber como un poeta y fumar como un poeta. Puedes hacer que todos piensen que eres un poeta y ni tú creerlo. Puedes hacerlo, nadie te lo va a impedir. Pero ni tras mil metáforas, si no interiorizas lo de fuera, engañarás al buen lector. Ni esa oda a la primavera, ni ese canto a tu sufrir, si no exprimes tus entrañas, sinapsis a sinapsis, escribes por escribir. Así que llámate poeta, cargarás siempre ese peso, porque amigo, llega el día en que alguien te pide un beso y no encuentra en ti poesía. El día 21 de marzo, Rosario Santana me ha invitado a leer un poema mío sobre el tema este, que es para mí la poesía, y os lo leo a continuación. La poesía para mí es la madre de los versos, hermanados en estrofas para formar un poema. La poesía es compañera de alegrías y tristezas, que arropa mi corazón cuando tiene frío y tiembla. La poesía es mar salada, nubes blancas, luna llena, tierras rojas, pinos verdes, ocasos y amaneceres. La poesía son desgarros, volar sin alas, caminos, unos cortos y otros largos, que te llevan a un destino. La poesía es desangrarte, una hemorragia de mirlos. Un saludo y que tengáis un buen día. Hola, me llamo Santos,
y voy a leeros el poema para, bueno, festejar el día 21, que es el Día Internacional de la Poesía. Digamos que poesía es sinónimo o equivalente a ser humano. No solamente hace poesía el que escribe. Poesía es un abrazo, es un beso, es todo aquello que distingue al ser humano de otras especies, ¿no? Entonces es un día muy importante para las personas. Y bueno, sin más dilación paso a leer el poema. Desde mi faro diviso tu cuerpo de agua y caramelo. Te acerca a mi proa con el fulgor de perlas en tarde de primavera, mientras tus pies son besados por espuma de plata. Un barquito dibujado sobre el horizonte es testigo de tus pasos tatuados en mi pecho. Sería marea que moja tu isla de coral, pero solo soy poeta, con sabor a marisma y piel cincelada por el viento. Mi derrota me lleva a ti, mientras tu estela me deja varado en la arena de tu dulce bahía de coral. Yo, gaviota detrás de la sinfonía de tu vientre, como oda sotavento, y como pirata, con el rostro pintado de mil batallas, estoy a merced de la deriva de tu aroma de lirios de agua. Yo solo, trovador de estrellas, perdido en la inmensidad de tu cielo azul. Eres mi tesoro de canto de sirena y caracolas, mientras tu música celestial de pecho de concha es el embrujo de mi alma de rima y caballitos de mar. Yo solo soy un triste lírico nostálgico de la dulzura de tus labios de sal. Mi marinerita, solo poeta encallado en tu cintura de nácar, solo poeta. ¿Y tú? Tu poesía de mar. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Soy Araceli Fernández León. Hoy celebramos el Día de la Poesía con esta bonita iniciativa que nos trae Rosario Santana, y a la cual agradezco profundamente que haya contado una vez más conmigo. Ella nos decía que recitáramos un poema que definiera nuestra forma de sentir la poesía, qué era para nosotros la poesía, cómo sentíamos la poesía. Así que yo he elegido, entre todos los poemas que tengo, y he elegido uno del último libro que he escrito, de lo último que he escrito. Quizá porque ese sea el que mejor define mi forma de sentir la poesía, mi forma de ver las cosas, o incluso ese manierismo que a veces se refleja en las cosas que escribo. El poema se titula Estación de Perpiñán. Voy subida en el tren fantasmal de la inconsciencia, levantando caravanas de polvo, un tren sin raíl ni cabeza, donde todo lo que escribo casi nadie se lo cree. Fantasmas, solo veo fantasmas que se perdieron en el andén de los vivos, ánimas que viajan por puro placer de un lugar a otro, mujeres con orejas de ninfa y cabello hecho de lirio, niñas con plumas en los dedos y picos de pájaro. Este es el vagón de Dalí, el vagón donde nadie se atreve a subir. Aquí todo está bien, aquí todo está en su sitio. Muchas gracias, cuídense mucho y feliz Día de la Poesía. Germinan imposibles los versos, irradiados con el fulgor del alba, que logra liberar mi poesía y mi alma hasta que muere el día. Hola, muy buenas a todos y feliz Día de la Poesía. Hoy celebramos esta efeméride y, como siempre, tengo que agradecer a Rosario Santana su invitación a participar en esta nueva cita poética al calor de los versos de la cuenca minera, ¿no?, de nuestra tierra. A la pregunta de qué es poesía para mí o para cada uno, cada participante lo va a definir
o lo ha definido ya como él siente, como él la vive. Desde mi punto de vista, para mí la poesía supone un desahogo y la desnudez de mi alma, como bien hablaba en el poema que acabo de recitaros, un trocito de poesía desnuda, el primer poema de Mirada Azul, de mi poemario. Como digo, para mí la poesía sirve de desahogo del mundo actual, del mundo que vivo diariamente, y a la vez supone también una búsqueda de mí misma en el mundo y de ese mundo en mí misma. Por eso, para esta ocasión y para celebrar con todos vosotros el Día de la Poesía, he querido hacer un poema para definir la poesía, o como siento, como vivo la poesía, desde la negación misma del llamarme poeta. Espero que os guste. Se llama Poeta. No me llaméis poeta en un tiempo que ya no suspiro versos sin rima, que acallo todas las letras en blanco, que vivo, siento y muero en el suelo. No me llaméis poeta en el tiempo que dejo por escribir el alma, que me sangra por dentro, hasta orearme sola en la azotea, a donde huele a limpio, pendida de pinzas por el alambre, tan erugenta por el sol o por el agua, por el aire tan negro. Que no, no me llaméis más poeta, dejadme que dormite en lo mundano, por un tiempo perdida, a donde mis ojos lluevan arcoíris tras esta maldita tormenta. Y quiero acabar y despedirme de todos vosotros con un deseo de que nos sigamos cuidando y el año que viene, por esta misma fecha, celebremos otro recital de poesía, pero eso sí, por fin de manera presencial. Y quiero recordar aquí a nuestra amiga Rosa María Fernández, que ya el año pasado nos quedamos con las ganas de celebrarlo allí en nuestro pueblo y con la compañía de todos los poetas de la Cuenca Minera que pudieran, y de recitar nuestros versos a la luz y el calor de los árboles que adornan nuestro paseo con el corazón y los pinceles de nuestros artistas. Así que con ese deseo os dejo y que seáis muy felices en este día y en todos los días venideros. Un besito y muchas gracias.